alabemos y lo exaltemos porque Él es grande y maravilloso. Y su madre, mi amada esposa Janet, los puede ser que en este momento hay un trombozo, con alegría, con regocijo, con contentamiento y su corazón. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria. Estamos en la porción primera de Corintios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Gracias a todos por nosotros por este gran privilegio que todos pueden estar aquí con nosotros en esta noche, porque en esta noche es una noche muy especial para mí. Estoy bien gozoso y estoy gozoso de verlos a todos para este gran privilegio que el Señor nos permite. Y venimos a alabar y exaltar a Dios Todopoderoso. Queremos darle gracias a nuestro Dios por este gran privilegio y por la gran mujer que me ha permitido conocer. Y desde hoy que llevamos muchos años en su nombre. Y en esta noche venimos a darle gloria y honra a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Te alabamos, Señor. Vamos a alabarle y exaltar, vamos a aplaudir nuestras manos, vamos a levantar y cantarle con toda nuestra voz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. I'm
jovencitos, amados hermanos, que han tenido a bien el llevar las cosas bien delante del Señor. Que el Señor bendiga abundantemente sus vidas. Que el Señor derrame cada día bendición. Sigan siéndole fieles al Señor cada día. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que acaba de lecturar nuestro hermano Esteban, en versículo 5 y 6 del capítulo 19, según el Evangelio Mateo. Uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Palabras, amados hermanos, textuales, audibles, enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a enseñar aquí a la tierra cómo debemos nosotros vivir en el santo matrimonio, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial. Qué importante es conocer. Antes de casarse o cuando se casó, vino a Cristo. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén, amén. Ok, ahí está la revelación del matrimonio. Ahí está. Y si usted escudriña las Escrituras, usted se podrá dar cuenta que Dios estableció, ¿verdad?, que un hombre y una mujer se unan en matrimonio. El matrimonio fue establecido por Dios, constituido por Dios. Hoy el mundo cada vez lo vemos peor. Es lamentable lo que está sucediendo hoy en día. Nuestras autoridades, amados hermanos, cada vez van a pique. La mayoría de las autoridades están legalizando leyes demoníacas, leyes en contra de Dios. Están haciendo cosas terribles. No están viendo por la nación, no están viendo por la bendición de los matrimonios, de la familia, sino que ahora se han vuelto contra Dios y han estado legalizando que un hombre y un hombre con otro hombre se casen, una mujer con otra mujer se casen. Eso no es matrimonio de Dios, eso es aberración. Por eso hoy quiero enseñar, ¿verdad?, acerca de lo que es la consagración y la santidad del matrimonio. Y por eso quise tomar y retomar lo que Dios enseñó desde un principio, ¿verdad?, en el libro de Génesis, acerca de lo que es un hombre y una mujer, lo que es un esposo y una esposa. Y después traído por el Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 5 y 6. Y dijo: por tanto, el hombre dejará, ¿a quién dejará? A su padre y madre. A padre y madre. Dice, y se unirá ¿a quién? A su mujer. Dice, y los dos serán una sola carne. Cuando Dios establece que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer, es para que ellos puedan llevar a cabo su vida matrimonial. Porque, amados hermanos, muchas veces se comete el error, la falla, de que los que se casan se van a vivir con los padres. Y ya la suegra quiere mandar, ¿verdad?, a la nuera. Y el padre también. Y le empiezan a decir: a mi hijo no le gusta ese tipo de comida. Tampoco le gusta llevar la ropa así sin planchar. Y empiezan a meterse en lo que no tienen que meterse. Y es importante dar el consejo, pero no manipular, no estar sobre ellos. Sino que el matrimonio es para que el uno se consagre para el otro. Cristian, Rosita, tú te tienes que consagrar solamente para Cristian. Ya no vas a tener ojos para otros hombres. Para toda la vida, él va a ser tu amor. Y tu mirada siempre va a ser hacia él. Cristian, tú ya no vas a poner los ojos en ninguna otra mujer. Aunque te cierren los ojitos, ya no vas a poner los ojos en él. ¿De acuerdo? Te vas a consagrar para Rosita. Qué importante es consagrarse, amados hermanos, y santificarse continuamente. El matrimonio no puede vivir como uno quiere. Uno tiene que estar guiado por las Escrituras, por la revelación del matrimonio. Y el Señor manda desde un principio que el hombre
viva separado de los padres y viva con su esposa, viva con su mujer. ¿Por qué? Porque ellos van a poder guiarse, van a poder, amados hermanos, se van a responsabilizar a que ellos lleven a cabo ese compromiso que hicieron. No lo hicieron con los padres, no lo hicieron con el mundo, lo hicieron con Dios y el uno con el otro. Amén. Entonces, si el uno con el otro han pactado, el uno con el otro se han declarado amor eterno hasta que la muerte los separe, porque ya están casados por la ley civil, debe el uno permanecer para el otro en todo tiempo y en todo momento. No puede descuidar absolutamente nada del matrimonio. Cristian, tú no puedes descuidar ningún detalle de tu matrimonio. Rosita, tú no puedes descuidar ningún detalle de tu esposo. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántas casadas? Amén. ¿Cuántos tienen toda la atención hacia el esposo? Hacia la esposa. Se acabaron los amenes. No, ya regresaron, resucitaron, ya gracias a Dios. Dentro del matrimonio, el matrimonio es hermoso, hermano. Dios que estableció el matrimonio y que llenó los corazones de amor, es para que el uno le sirva al otro. El uno ame al otro. El uno haga feliz al otro. Y ustedes tienen que aprender a hacerse feliz. Tienes que conocer sus deseos, lo que le gusta comer. Quizás le gusta por ahí un pedazo de cecina, un bistec de cecina ahí bien sabroso, con guacamole, unos frijolitos, unas tortillas hechas a mano. Si no sabes hacer tortillas a mano. Pero la consagración viene en todo. El uno al otro se deben de entregar desde el principio hasta el fin, sin descuidar ningún detalle. Tienes que saber ahorrarle a tu esposo, como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa, dedicada a su casa, dedicada al esposo, dedicada al matrimonio, dedicada a la familia, dedicada siempre a lo que ella pactó y a lo que él pactó. La consagración es vital en los matrimonios. Conságrate para amarle, conságrate para servirle, conságrate para respetarlo, conságrate para santificarla, para santificarlo. Siempre debemos consagrarnos en el matrimonio. Ahora vamos a ver lo que... ¿Dónde está mi hermano Esteban? Hermano, lectura entonces, por favor. En 1 Corintios 13, 4... Primera de Corintios 13, 4, el apóstol Pablo habla de la excelencia del amor. Habla de lo que es el amor. ¿Cuántos saben lo que es el amor? Amén. ¿Y qué es el amor? El amor es fruto. Y ahorita vas a leer besos y abrazos, pastor. Si no sabe qué es el amor, ahorita le voy a explicar qué es el amor. ¿Cuántos quieren saber qué es el amor? Gloria a Dios, más vale que quieran saberlo. Primera de Corintios 13, 4. Amén. El amor es sufrido, es benigno. A ver, despacito, si no agarran ni una, hermano. Amén. Dice que el amor es ¿qué? Sufrido. ¿Cuántos están sufriendo en el amor? Bueno, más uno, lo demás. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo es el amor? Sufrido. ¿Viste, Rojita, cómo es el amor? En el matrimonio se sufre. Matrimonio. Bastante. En el matrimonio se sufre. Y se llora. ¿Sí o no? Se pelea la buena batalla de la fe. Amén. El amor es... sufrido. Escuche, vayamos aprendiendo qué es el amor. Cuando ves que no salen las cosas en el matrimonio, cuando ves que todo te viene encima, el techo y el cielo te hacen como un sándwich, bueno, se sufre. Amén. ¿De acuerdo? El amor es... sufrido. Nunca se le olvide, si estás sufriendo el matrimonio, dale gloria a Dios, porque ahí vas a aprender mucho. Amén. Vas a aprender a amar. Amén. El amor es sufrido. Es benigno. Es benigno, es puro, sincero, amén, honesto, verdadero. Amén. El amor no tiene envidia. En el matrimonio usted no puede tener envidia de su esposo o de su esposa, ¿de acuerdo?
Amén. Oh, muy poco, ¿sabes? Abre la boca y diga, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Gloria a Dios. Sí. El amor no es jactancioso. El amor no se jacta de nada. El amor es puro, verdadero, ama, bendice, prefiere sufrir que jactarse. Amén. Siga. No se envanece. No se envanece. ¿Cuántos envanecidos hay en el matrimonio? No, usted no puede envanecerse. Usted no puede caer, amados hermanos, en un descuido y envanecerse. Mire, ahí quiero hacer un alto. ¿Cuántos maridos se envanecen y se afanan en los trabajos y dicen, amor mío, no voy a llegar porque estoy en otro turno de trabajo? Y la doña está esperando que llegue el amor. Que llegue el jefe Pluma Blanca. La doña, ¿y a qué horas? Y ya cuando llega, ya la encuentra durmiendo. Los hijos ya no vieron al padre. Se envaneció, se afanó. Está descuidando gravemente el matrimonio. Y por eso dije al principio, la consagración y la santidad del matrimonio. Si usted se envanece, si usted se afana, usted está descuidando su matrimonio. En Bélgica hay un testimonio de unos hermanos españoles. Uno de Bélgica y uno de España. Uno de Bélgica llegó a trabajar a España. Y el de Bélgica le dijo al hermano español, oye, ¿por qué pasas tanto tiempo en el trabajo? ¿Cuántas horas trabajan en España? 8 horas. ¿Y por qué te quedas a veces 2 horas más, 5 horas más, o más horas para sacar tu producción? Y le dijo, bueno, es que aquí, si en 8 horas no sacas la producción, hasta que la saques. Y le dijo el hermano de Bélgica, mira, en Bélgica son tantas horas de trabajo. En ese trabajo tienes que apurarte a sacar tu trabajo. Y si no sacas el trabajo, en ese momento el patrón te dice, vete a tu casa porque tu esposa y tus hijos te están esperando. No puedes trabajar más así. Es más importante tu familia que el trabajo. Sí, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. De frente para allá los dos. De frente. Eso, ella a tu derecha, ¿no? Ella a tu derecha. Siempre acostúmbrese así, ¿de acuerdo? Ella siempre a tu derecha. A tu derecha. Un poquito más al frente, un poquito más. Ahí se ven hermosos. Lecture, por favor. Venga más cerca para acá y lectúrelo con el micrófono. Porque quiero esto que quede firme, quiero enfatizar, puntualizar, quiero recalcar, quiero que esto quede bien grabado en su corazón. Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo para los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. ¿De acuerdo? Sí, amén. Sí. El último que acaba de leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cristian, tu cuerpo, mi hijo, es templo y morada del Espíritu Santo. Rosita, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Vivan siempre en santidad. Honrense, respétense. Siempre conságrense, bien importante, y tendrán siempre el apoyo mío como pastor, de los ancianos de la iglesia, del pastor Guillermo Maita, hermana Lucrecia, quien ha expresado al principio que te ama como un hijo. Y eso es hermoso, eso es glorioso, tener siempre ese recuerdo hermoso en el corazón, eso es precioso. Voy a... ¿los anillos? ¿Quién los tiene? Ya se me durmió el anillo. Por ahí despiértenlo. ¿Dónde están los chofares? Cristian, ¿aceptas
a Rosita por esposa, para amarla, protegerla, cuidarla, bendecirla en las buenas y en las malas, y serle fiel todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Sí, exacto. Sí, exacto. Rosita Pérez, ¿aceptas a Cristian Romero como tu esposo para amarlo, protegerlo, cuidarlo, bendecirlo y serle fiel todos los días de su vida, en las buenas y en las malas? Sí, acepto. Sí, acepto. Tengo que decir, amada mía, con este anillo me uno a ti y me caso contigo. Y me caso contigo. Para toda la vida. Para toda la vida. Y serte fiel. Y serte fiel. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta serte fiel. Hasta serte fiel. Bueno, colócale el anillo. Rosita Pérez, me vas a decir, con este anillo, amado mío, con este anillo, amado mío, me uno y me caso contigo. Me uno y me caso contigo. Para toda la vida. Para toda la vida. Y te seré fiel. Y te seré fiel. En todo. En todo. Y te haré feliz. Y te haré feliz. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hoy 9 de agosto de 2019, siendo las 8:21, como pastor y autoridad de Dios aquí en esta ciudad de Las Vegas, los declaro marido y mujer, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. No hay divorcio. El novio puede empezar. Sometidos a la palabra de Dios, en el temor de Dios, en la alegría del amor de Dios, y verlos casar, amados hermanos, en siempre dando. Cuando los ojos hablan, sobran las palabras, porque es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo. Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero.
es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh, yo tendré cuidado de tratarte bien.